prendo. Hace 2 años que estamos jugando el portero eléctrico que no anda. Lo bueno es que tenés por lo menos un cartel que dice no funciona. Además, sí, además de que entran a robar cada 2 horas. Y ahora la respuesta a por qué el portero eléctrico no anda es que es muy caro arreglarlo. ¿Cuánto paga despensas? 2.100 pesos. No tiene sentido. Claro, no. O sea, con las expensas que pagás vos, una ya lo arreglas. Roto una semana. Se compra 2 timbres, 3. Este es difícil, el de Big Bang Theory esta semana, viste, que se rompe el sensor y nunca nadie lo arregló, sí, porque sí, no sé por qué. Sí, el de Big Bang Theory. Y la respuesta fue, vamos a arreglar el motor en vez de comprarlo nuevo porque es muy caro. Así que espera una semana. Te cuento una terrible. ¿No te viste, Seba, el viejito petizo medio temeroso? ¿Temeroso? Es que te da miedo. Sí, a mí me da miedo. Sí. Ese tipo tiene un problema en la pierna. Ah. Tuvo que subir y bajar 2 pisos por escalera sentado. Con el culito escalón por escalón. Pues no puede flexionar la pierna. ¿Me estás hablando en serio? Lo juro por mi madre. ¿Vos lo viste eso? Sí. Decime que bajó una vez en la semana. No sé cuánto se bajó. Pero... En culito. No pidió ayuda. Es un tipo que generalmente pide ayuda. Y lo tenés que bajar con 2 personas. Una de cada brazo. Y bueno, tenés que buscar 2 personas que vas a bajar y subir a tu casa. Che, ¿cómo hace ese chabón Fanok para escribir con letras de color? Hola, Fanok. Escribís con rojo. Después ¡Fanok! Wow. Es un personaje de Mortal Kombat. Bueno, listo. ¡Bueno! ¿Terminamos? No, yo lo que más odio es la... La ignorancia por elección. Es decir, la persona, claro. ¿Qué es Google? ¿Y qué sé yo si no me interesa lo que es? Sí. ¿Para qué? O sea, la ignorancia mezclada con desinterés y no tener ganas de jactarse ese ignorante. Claro. Y yo soy médico, ¿para qué quiero saber lo que es Google? Concha de tu hermano. Esa me la dijeron, ¿eh? O sea, cuando se informatizó la justicia. Yo soy abogado, ¿por qué tengo que saber algo de computación? La concha de tu hermana. Vivís en el siglo XXI, hijo de un vagón de putas. Sí. Esa puteada me encanta. La hijo un vagón de putas, me encanta. Gracias, Lucas, por los bits. Muchas gracias, Lucas, por los bits. Bueno. Bueno, eso fue todo, gente. Nos despedimos de un tarrito que dice, perdón, que vuelva Checkpoint y OJ, carajo, lo dijo Ornstein o algo así. No, bueno, vos querías Checkpoint y OJ, esto fue lo más cercano que pudimos traerte. Esto fue Checkpoint en sandalias, ahí medio, a medio camino. Sí. Claro. OJ con medias. No. ¿Sabes que no? Sí, yo tengo las que tienen los dedos para justamente usar con OJ. No, ¿sabes qué me molesta? Las que son tipo las deportivas. Sí. ¿Viste? Qué horror. Que las usan con medias. Sí. Y que no tenés el cosito en el dedo gordo. Sí. Se envuelve. Sí, el abrojo ese. No. Es la chancleta. Sí, la chancleta. Asco. Y aún viejo recibido. Igual, y lo peor de lo peor de lo peor son las Crocs. ¿Las qué? Las Crocs. Sí. Yo estoy pensando en comprarme unas, Estoy ahí, pero solo porque tengo ganas de volver a viajar y para las cascadas vienen joyas. Facu dijo grande Virgo, las Crocs, imagínate lo que serán. Pero solo para eso, no las usaría en mi vida. Bueno, igual te banco un poco ahí, Para las cascadas está bueno, el tema de las piedras. No sé por qué las cascadas tan en particularmente, pero... Pero viste, porque cae la cascada y hay todo como un brazo, ¿me entendés? Y las ojotas son peor. No me gusta que me pase el tubito ese de mierda por el dedito. Yo soy enemiga de la tanga. No me gustan las cosas entre medio de los dedos. Ay, ¿qué dijiste? Yo soy enemiga de la tanga. ¿No te gusta que pase el cosito por el medio? Ah, no, por favor. Fino. Dije en los dedos, finísimo, de última. Comentario. ¿Ves? Esa es una inferencia de algo que dije. Es un animal. Yo deduje algo. Vos llegas a decir eso en una empresa y te pueden... O sea, realmente sí, te ponen... Sí, eso es abogado. Eso te mandan a la abogado. ¡Derecha de género! Eso te mandan a hablar con el abogado. Bueno, pero mirá cómo te viniste vestido. Yo esperaba algo así de Ernesto, ¿no? O sea, gente, muchas gracias por bancarnos. Recuerden que tenemos Patreon. Recuerden que tenemos Checkpointer. Recuerden que tenemos Discord. Que tenemos Checkpoint. Que tenemos todo. No sé. Twitter, Facebook. Tiene Checkpointer, Twitter. Todos gente, los comandos. Las personas que sepan los comandos Bicho, tienen los comandos. Bicho, tita, para negro, quienes no sepan la borra. Línea de 4. Así cinco. Que nada, eso. Tienen los comandos en el chat. Gracias, gracias, gente. Bueno, y nada, y ahí nos pueden encontrar. Hasta el miércoles que viene, traemos cómo se define esto del camino. Claro, sí, explícame. ¡El camino! Porque hay que definirlo ya, sí o sí. ¿Pero quién gana? ¿Quién gana? Tírame quién gana. ¿Quién gana? Yo te digo que sí, para mí se va para Holanda, ¿eh? ¡Se va para Holanda, viejo! No sé, ¿eh? Pero Gaspar ya está en Holanda, no es tipo que el premio es un viaje a Holanda. No, se va para Holanda la SNES Mini. Gaspar es un favorito. Sí, hay que bajarlo ese, ¿eh? Sí. Está complicado el Gasparcito. Bueno, gente, hasta el miércoles que viene. Tengan muy buenas noches, que descansen y sean felices. Y no cranchen, que hace mal a la salud. Sí. Nos vemos en el siguiente. Adiós. 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 ¿Cómo salió la voz?
estaba muy bueno. La verdad que la pasé muy bien. Pero ya es tarde y tengo que bañarme e ir a dormir. Pero falta.